Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos? Hola Alejandra Miranda, mucho gusto. Hola. Hola, hola, mucho gusto. Habla Cristian Ortiz, director de Despertar Musical. Vamos a partir el taller del día de hoy, la sesión número uno de 12 sesiones donde esperemos que cada una de ustedes logre llegar a este objetivo de aprender a tocar un instrumento de cuerda pulsada. ¿Sí? Veo caras conocidas, Juliana Bobadilla, muy buenas tardes, Evelyn Faúndez, ¿cómo estás? Un gusto volver a reencontrarnos, ciertamente. Isaura Tabalí, y bueno, ustedes son el grupo número uno, ¿verdad? Son un grupo reducido. Esta es la metodología en relación a este taller, ¿verdad? Porque no podemos ser muchos o muchas para efectivamente poder responder dudas, toda vez que tocar un instrumento no es algo muy sencillo, pero no las quiero desanimar. Evidentemente, con metodología, con constancia, se puede lograr y se puede llegar a manejar este instrumento, el que usted haya decidido. Ya vamos a saber cuáles son los instrumentos, si es guitarra o ukelele. Y con algunas tips que les vamos a ir dando en este taller, es de esperar que usted pueda ir avanzando en un nivel de inicial, que se llama. Un nivel inicial, un nivel básico, ¿verdad? Donde vamos a hacer estudios de algunas técnicas para ello. Vamos entonces a escucharte, Alejandra Miranda. Necesito que puedas presentarte muy brevemente. Tenemos una hora y después me tengo que conectar con el segundo grupo. Entonces, básicamente, Alejandra, ¿de dónde eres, profesión y cuáles son tus expectativas y qué instrumento vas a estudiar? Bueno, yo soy educadora de párvulos y vivo en San Miguel, trabajo en una escuela pública en Huechuraba y obviamente el instrumento musical es súper importante en nuestras prácticas pedagógicas. Así que quiero, sé un poquitito, entonces quiero mejorar, quiero saber más, quiero manejar mejor la guitarra. Guitarra, entonces. Sí. Bueno, la Ok. verdad es que tengo ukelele y me interesan los dos, así que ahí voy a ver si qué puedo. En estricto rigor, ustedes van a aprender tanto a usar el ukelele como la guitarra, porque es un taller que no voy a separar y porque es un instrumento muy común, tiene muchas características, solo que el tamaño es lo único que diferencia. Así que si tienen los dos instrumentos, te hará de perilla y ojalá cada una de ustedes pueda tener los dos instrumentos. O sea, hoy hablé con Juliana y así le decía, o sea, vamos con la guitarra y el ukelele y pueden disfrutar esto. Entonces, Alejandra, mucha suerte en este camino. Y gracias por confiar en nosotros. Comentarte que es primera vez que como Despertar Musical estamos haciendo este tipo de talleres, ¿ah? O sea, y de manera virtual. Yo había hecho trabajos en jardines infantiles con 15, 16 educadoras y iba toda la semana una hora, pero esto es muy distinto. Alejandra, mucho gusto. Evelyn Faundes, nuevamente por acá, amiga mía, gracias por volver a confiar en nosotros y seguramente con el curso que hiciste el año pasado y las canciones, ahora viene la segunda patita, ¿cierto? Evelyn, Así cuéntanos es. tu experiencia, Hola, o sea, buenas tardes a todos, expectativas. a todas. Buenas tardes. Evelyn Faúndez es mi nombre, yo soy de Arauco y trabajo en un jardín infantil de acá mismo de Arauco y ahora estoy en un nivel medio menor, ¿ya? Y a mí siempre me ha gustado el tema de los instrumentos, pero uno no tiene como mucha opción de poder tomar un curso o estudiar por el tema del tiempo también. Y el acercamiento máximo que pude tener con un instrumento fue cuando en la universidad, que ahí en un taller de música tocamos algunas canciones, me recuerdo, con guitarra, pero de ahí ya no más, uno como que ya lo deja, se olvida, no practica, entonces se va a olvidar. Así es que aquí tengo mi guitarrita. La misma que Perfecto. usaba cuando iba a la universidad, la tengo aquí Muy bien. para aprender. Muy bien, Evelyn. Entonces, bienvenida a este taller.
Otra cosa es con guitarra y ukelele. Evelyn Castillo. Ahí. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que súper bien. ¿Me escuchan bien? Súper. Ah, ya, súper, muchas gracias. Mira, Cristian, disculpa, lo que pasa es que tuve problemas con el computador y lo acabo de reiniciar y ahora te pedí la solicitud para entrar por ahí, por favor. Ya, es que es José Fuentes quien está viendo ese tema, así que no te preocupes. Ah, ya, Él, perfecto, ahí ya. tenemos, hay una persona que está a cargo ahí de toda la parte operativa y etcétera. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les cuento, mi nombre es Evelyn, trabajo en Maipú. Ay, espera, que se conectó el otro. Un segundito. Ya, ahora sí, perdón, muchas gracias. Bueno, como les decía, mi nombre es Evelyn, trabajo en Maipú, vivo en Maipú también. Uy, perdón. Bueno, vivo en Maipú. Perdón, es que se me escucha los dos lados. Voy a salir del otro. Ay, sí, perdón por la interrupción. Bueno, trabajo en un colegio particular subvencionado en Kinder. También soy educadora de párvulos y me interesa mucho, mucho aprender a tocar la guitarra. Ese es el instrumento que yo voy a elegir. Y tengo todas las expectativas porque hace como 3 años atrás también participé en un taller con usted. Y me encantó, así que por eso estoy aquí ahora. Y la verdad es que estoy súper, súper motivada en aprender a usar y a tocar la guitarra. Obviamente Vale. para incluirlo también dentro de mis prácticas pedagógicas, porque siento que es súper provechoso, que cambia la dinámica y a los niños les encanta. Así que yo feliz de aprender todo lo que pueda aquí. Maravilloso. Tú hablas eres de Jardín BTF. No trabajo en un colegio particular subvencionado. Ya. Y estuviste en un taller con nosotros. Sí, pero hace mucho rato, como 3 años atrás, pero Súper. aprendí harto y me encantó, así que por eso ahora que vi la oportunidad, me inscribí. Maravilloso. Evelyn, bienvenida. Muchas gracias. Estimada Juliana Bobadilla, cuéntanos, ¿pudiste solucionar el tema de la guitarra? Vamos con el ukelele, vamos con los dos, tus expectativas, Hola. etcétera. No, Bienvenida me prestaron nuevamente. una guitarra y me prestaron la guitarra y estoy viendo si puedo ponerle cuerdas, pero ya mañana, y si no, me voy a comprar un ukelele, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Juliana, ¿tu Yo no tengo expectativa? cero acercamiento con la guitarra. Toqué guitarra cuando era, pero años, y ahora me encanta. Lo único que quiero es aprender, así que esperemos que me funcione. Ok, muy bien, bienvenida Juliana una vez más. Isaura Tabalí. Gracias. Isaura Tabalí, ¿estás por ahí? Por aquí estoy. Voy a ver si se puede usar la cámara porque tenemos muy mala conexión, demasiada mala conexión. Yo soy de un lugar del interior de Copiapó, ¿Ya? de Los Loros, un pueblo muy al interior. Súper. Entonces lo estoy escuchando un poquito mal, pero igual estoy escuchando. Yo Okay. trabajo en un jardín aquí en Los Loros, el Jardín Infantil Sorsalito. Llevo 17 años trabajando y soy técnico, pero estudié para continuar mis estudios, soy educadora de párvulo. Estoy esperando un cupo para hacer un cambio de estamento. Me interesa bastante aprender a tocar guitarra, me encanta. Y si aprendo ukelele, mejor. Mi hijo tiene ukelele, así que se lo voy a pedir para ir intercalando. Pero en este momento tengo aquí a mi lado una guitarrita. Perfecto. Y feliz de seguir con ustedes. Muy bien, Isaura. Muchas Yo gracias. estuve en el curso anterior que se realizó de musical. Perfecto. Perfecto. El principio pedagógico del juego. Muy bien. Es justamente, perdón. Muy bien, Isaura, Gracias. bienvenida. Esperemos cumplir con sus expectativas. Bueno, me da la impresión que vale Sarmiento. Sí. Su cámara. Parece que tiene inconvenientes con la
cámara. Muy bien, entonces vamos a partir ya en tierra derecha. La metodología de este taller es, depende mucho, el éxito de esto depende mucho, 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 mucho de usted. En primera persona, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, sexta, séptima, octava persona. O sea, depende de usted los avances. Yo estoy tratando, vamos a generar una evaluación, ¿verdad? Cada una semana, donde usted tendrá que mandar sus avances en el instrumento, ¿verdad? Y desde ahí poder también rectificar algunas cositas y ir dándoles el feedback necesario para que usted pueda ir ingresando a este maravilloso mundo de la música, ¿ok? También comentarles de que el taller y lo que vamos a aprender evidentemente está enfocado en la primera infancia. O sea, acá no vamos a trabajar repertorios de Rocío Dúrcal, ni de Juan Gabriel, ni rock and roll, ni nada por el estilo, sino que vamos a partir con lo que se llama acordes básicos. Ojalá ustedes tengan un cuadernito y un lápiz ahí para que pueda empezar a anotar cierta nomenclatura o lenguaje musical que vamos a ir trabajando en este taller, cosa que todas conozcamos y sepamos cuando yo me refiero a una melodía, cuando yo me refiero a un acorde, cuando yo me refiero a un compás, todas podamos entender de lo que estamos hablando, ¿ok? Por tanto, la primera parte del taller del día de hoy es justamente compartir un diccionario musical, compartir un glosario musical, compartir y debatir un poco sobre lo que se entiende por algunos conceptos que son necesarios para poder ejecutar el instrumento. Ya es necesario poder tener una conciencia clara de estos elementos para después, finalmente, en la etapa final de este taller, ustedes podrán tocar. Yo aspiro a que se llegue a tocar 3 o 4 canciones del disco nuestro, ¿verdad? Usted ya tiene el material. Quienes no tengan ese material, evidentemente se les va a pasar la canción que vamos a trabajar. Usted va a tener un cancionero de estas canciones, un cancionero donde va a estar la letra. Entonces, es necesario que conozcamos ciertos elementos de la guitarra, como por ejemplo el origen de la guitarra. El origen de la guitarra, hay dos carreras que habla de que se logra ver el documento PDF que compartí. ¿Sí? Se logra. Se ve. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, hay una teoría que nos habla de que fue traído por los romanos a la España occidental, ¿verdad? 400 años después de Cristo. Y hay otra teoría que se dice que viene de la Arabia. O sea, la guitarra es directo de un instrumento que se llama oud, que es el U con D, ¿verdad? Es un instrumento llevado por los moros después de la invasión de España, en el siglo VIII. Son datos que debemos conocer. Nosotros tenemos una dinámica de dónde viene la guitarra, que la vamos a trabajar durante el taller, una dinámica que se hace en sala con los niños y las niñas y que es muy entretenida. Y ojalá usted algún momento la pueda ir haciendo. Entonces, técnicamente nos vamos a la España, joder, la España, y de la España nos llega aquí a la América. Todos sabemos ya por qué, por esta invasión que tuvimos con Cristóforo Colombo y compañía, ¿cierto? El ukelele es una adaptación de un instrumento portugués que se llama cavaquinho, y es un instrumento que se toca en la samba en Río de Janeiro, cuando estamos en las festividades, ese instrumento chiquitito, ¿verdad?, que es igual al ukelele. Por tanto, es una adaptación del cavaquinho portugués en la década de 1880, y esto sucede en Hawái. La adaptación es por inmigrantes portugueses, ¿verdad? Y posteriormente llega a la Polinesia Francesa y llega a nuestra querida Isla de Pascua. Ukelele significa salto. A ver, lo voy a decir por acá. Se me olvidó el. Acá tenemos este documento, evidentemente se va a compartir con ustedes. Salto de pulga. Significa, no, pulga saltadora. El ukelele significa pulga saltadora, ¿ok? El ukelele tiene 4 cuerdas y la guitarra tiene 6 cuerdas. Y ambos instrumentos son cuerdas de madera y cuerdas pulsadas. Vale decir, con la mano yo pulso, ¿verdad?, estas cuerdas, y por eso se llaman instrumentos de cuerda pulsada. Vamos a ir al primer aspecto interesante, que es
aprender a afinar la guitarra o afinar el ukelele. Alejandra Miranda, tú que tienes guitarra ahí y todas, ¿todas ustedes saben afinar? ¿Quién no sabe nada, 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 nada de afinamiento? Ok, de afinación. Evelyn Castillo, no. Alejandra Miranda tampoco. Evelyn Faúndez tampoco sabemos afinar. Isaura Tabalí. No, no, no sé. Ya. ¿Y Juliana Bobadilla? Bueno. Estoy avanzando. Ah, acá estoy, perdón, pero es que hoy el internet está macabro. Está macabro. Juliana, Apenas queríamos saber escucho. si saben afinar. No, no sé afinar nada. Ya. Este es un tema crucial en el desarrollo del taller. Una guitarra desafinada, un ukelele desafinado, no funciona, ¿verdad? Por tanto, trataremos de hacer de la manera online que usted pueda ir afinando. Para ello se les va a enviar un link de que tiene que, o sea, se hizo hoy un grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp se envió un enlace para que usted baje en su celular una aplicación que es el afinador, ¿cierto? Pero el afinar tiene una condición, es comparar auditivamente el sonido de una nota musical hacia la cuerda, ¿sí? O sea, tengo que comparar un sonido, que en este caso es la afinación 4.40 Hz en la 440, que es una afinación estándar. Este documento es para que usted lo lea, no lo vamos a debatir ahora, estamos haciendo como un apunte, pero usted ne es necesario que después lo lea, ¿cierto? Entonces, los instrumentos, cuando están tomados de esta manera, ¿cierto? Vamos a decir que de abajo hacia arriba, ¿verdad? Vamos a ir contando las cuerdas. En el caso de la guitarra, la primera cuerda está acá. ¿Se escucha, amigas mías? ¿Cierto? Y esta es la primera cuerda. Después voy a la segunda, la tercera, cuarta, quinta y sexta. ¿Ok? Cada cuerda, cuando yo la afino, tiene que ser evidentemente tocada al aire. Cuando yo hablo de tocar al aire, significa que no debo pulsar con mi mano izquierda el traste. ¿Ok? El diapasón aquí en la parte izquierda. Solo dejo al aire la cuerda que suene y ahí empieza el sentido de ir afinando. Yo debo llegar a la nota mi en la primera cuerda, la segunda cuerda debo llegar a la nota si, la tercera a la nota sol, la cuarta a la nota re, la quinta a la nota la y la sexta a la cuerda mi nuevamente. Pregunto, Evelyn Faúndez, ¿cuál será la diferencia entre la primera y la sexta, ya que todas... O sea, ya que cada cuerda se llama mi. Si te das cuenta en la tabla, ese es un mi y la sexta dice que también es un mi. ¿Cuál será la diferencia? Escuchemos. Una suena más aguda, más grave que la otra. Entonces, la primera cuerda, muy bien Evelyn, la primera cuerda, para que anoten ahí, es un mi agudo. ¿Cierto? Y después, entonces, Evelyn Castillo, cuando llegamos a la sexta, es un mi, pero más grave. ¿Ok? Y técnicamente se habla de una octava. Si yo saco la cuenta de mi a mi, tengo ocho notas, y por eso hablamos de una octava. ¿Ok? Eso es en el caso de la guitarra. ¿Perfecto? Entonces, su guitarra, cuando usted la afine con la aplicación, debe llegar a estar de esta manera afinada. ¿Ok? Ahora, nos falta en la casa, en el amigo, en la familia, alguien que toque guitarra e instrumento que quizás por esta primera etapa le pueda echar una manito y dejarle la guitarra o el ukelele afinado. En el ukelele. El ukelele.
Tenemos entonces el ukelele, se dan cuenta, que es, yo cuando juego con los niños, le digo que la mamá guitarra y mira el ukelele niño. Entonces, es una forma de presentarle a los niños y a las niñas este instrumento. Y el ukelele es exactamente igual, tiene la misma forma, tiene las cuerdas, clavijero, solo que el tamaño y el número de cuerdas. Como decíamos, el ukelele, en este caso el ukelele soprano, tiene cuatro cuerdas. ¿Ok? Y la primera cuerda también es un mi. Segunda cuerda es un la. Tercera cuerda es un sol. Y cuarta cuerda, no, tercera cuerda es un do. Y cuarta cuerda es un sol. ¿Perfecto? Amigas mías, ¿pueden mostrarme sus instrumentos, por favor? Ok, muy bien, todas. ¿Y todas son diestras o hay alguna aquí, amiga, siniestra? ¿Todas son diestras de derecha? O sea, no que sean de No, derecha, yo bueno. no. No sé. ¿Tú eres Yo soy zurda? zurda. Ya. Sí. Juliana, mira, no No. sabía ese detalle. Va a haber que cambiar el encordado entonces las cuerdas. Ya. Ya. No, no te preocupes, eso aquí lo vamos a solucionar, ¿dale? Porque la Okay. guitarra que tú tienes entonces es para derecho o derecha. Alejandra. Sí, que te quería decir que yo también soy zurda, Escribes con la pero zurda. sí, pero cuando yo aprendí, en realidad me di cuenta que tanto los acordes como el rasgueo son bien desafiantes. Yo le sugiero a la otra persona que es zurda que lo intente igual, porque yo veo que es tan difícil una cosa como la otra. Ya, lo que pasa que la única diferencia es la forma de colocar las cuerdas. Entonces, por eso quizás tú no lo has realizado, Hoy no las porque cambié. No, ya no, no me. tú seguiste la tendencia del derecho. Entonces, en el caso que Juliana está empezando, le vamos a indicar que cuando encuerde las cuerdas de la guitarra, lo haga al revés. Y así vamos a poder irnos por un tubo. ¿Ok? Y Alejandra Miranda, si ya te acostumbraste así. Bueno, está súper, pero también podrías darle la vuelta a esto, ¿no? Porque la mano derecha, o con la que yo escribo, es la que me permite hacer el acto de el rasgueo, por si acaso. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, amigas mías? Ok, entonces, Alejandra Miranda, por favor, abra su micrófono y toque las cuerdas de su guitarra de abajo hacia arriba, pasando con el dedo índice una por una. A ver. ¿De qué lado se pone? No. Alejandra, ¿Sí? ¿Lo escuchaste? no. Es que las toco, pero me parece que tú no escuchas. Ahí sí, más lento, por favor. Ok, esa guitarra está bastante afinada, está cerca de la afinación, así que no te va a costar nada afinar. Muy bien, Alejandra. Evelyn Faúndez. También está afinada, esta guitarra está afinada, están básicamente algún pequeño detallito, pero no te va a costar. Evelyn Castillo. Ahí va. Súper, también está afinada, muy bien. Valesca Gracias. Sarmiento. Dígame. ¿El ukelele? A ver, vamos. Tócalo entonces de abajo hacia arriba. No, lentamente y no tan pegado al micrófono. Ok, Julia, gracias. Juliana
Juliana Bobadilla. Ya, y ahora de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, cuerda por cuerda. Más lento, tratemos de ir tocando la cuerda. Tú estás ahí haciendo una especie de rasgueo. Ya. Es cuerda por cuerda con el índice. Ya. Toco una primero, dejo que se apague y voy. Vamos. Ya. Ya. Muy bien. Juliana, esa guitarra también está afinada. Muy bien, o sea que para la parte final del día de hoy vamos a estar súper. Era mi temor. Estamos afinadas. Isaura Tabalí. Muy bien, entonces hemos hecho la primera situación con la guitarra o el ukelele en este caso. Entonces, amigas mías, vamos a irnos a un lugar, a una parte, que se llama la notación en clave americana. ¿Okay? ¿Por qué tenemos que conocer este tema? Porque la mayoría de los cancioneros y las páginas que yo les voy a ir dando para que ustedes continúen estudiando, porque si bien es cierto, en este taller vamos a aprender 3 canciones como máximo, usted va a quedar habilitada para poder tocar otras canciones con la misma nomenclatura. Entonces yo les voy a dar algunos enlaces para que usted pueda acudir a los cancioneros. Entonces, ¿todas conocemos la notación de música occidental? ¿Conocemos las notas? Conocemos la nota do, ¿verdad? Después viene la nota re, ¿cierto? La nota mi, la nota fa, la nota sol, la nota la, la nota si, ¿verdad? Eso que nosotros conocemos se llama notación musical en latín. Y en esta tabla tenemos el latín, la di retum, que significa la nota la, si sans loans. Y aquí tenemos una pequeña introducción histórica a la notación en latín. Pero lo que nosotros necesitamos que usted aprenda es que en clave americana se escribe distinto. Si usted se da cuenta y usted coloque en su cuaderno, por favor, de arriba hacia abajo, va a colocar en un orden así, va a colocar la nota la, después abajo va a colocar la nota si, va a escribir la, si, do, re, mi, fa, sol, tal cual lo dice esta tabla. Entonces, en una columna de manera vertical va a empezar con la nota la, después la nota segunda es si, después vamos a ir a do, después re, después mi, fa y sol. ¿Estamos? Y al lado, tal cual lo dice esta tabla, usted va a colocar el abecedario desde la letra A hasta la G. O sea, 7 letras. Entonces, donde la va a ser A y a partir de ahí hace A, B, C, D, E, F, G. ¿Ok? Y lo que nos va a resultar entonces que en clave americana, que es donde se expresa la música a través de los cancioneros y a través de las partituras, vamos a decir que cada vez que hablemos de una nota la, le vamos a colocar la letra A. La nota si es la nota B labidental, la nota do es una C, todo en mayúscula, la nota fa es una F, la nota sol es una G, la nota la es una A, la nota sol es una G. ¿Alguna duda hasta acá? Esta parte es muy importante porque cimienta el lenguaje que vamos a tener de aquí en adelante. Así que, por favor, cualquier duda, pregunte. De todas formas, va a tener este material. Ok, una vez dicho esto, nos vamos a ir con algunos conceptos que son muy necesarios que nosotros entendamos. Evelyn Faúndez, ¿puedes leer lo que significa ritmo? Por favor. Ya. Ritmo. En este sentido, Clark, ¿sí? Ya, define el ritmo musical como fenómenos temporales de pequeña y mediana escala,
En las artes escénicas, el ritmo es la cronología de los acontecimientos a escala humana, de los sonidos musicales y los silencios, de los pasos de una danza o la métrica del lenguaje hablado y la poesía. Entre otros, los elementos que componen el ritmo son el pulso, el acento y el compás. Perfecto. El ritmo también lo vamos a asociar a lo que son los estilos musicales o en la guitarra o en un ukelele, el rasgueo. ¿Ok? Cuando yo hago un ritmo, por ejemplo, de vals, estoy haciendo esto en mi mano derecha, que es el rasgueo. ¿Sí? Es un ritmo, es algo periódico, es algo constante y que me permite también identificar el estilo musical. Si estoy en presencia de una tonada o una cueca, usted va a tener que hacer esto. ¿Sí? La cueca, la clásica cueca. ¿Sí? Entonces, el ritmo, en este caso, lo vamos a asociar a lo que es el estilo musical y a lo que es en la mano derecha o en la mano izquierda, en el caso de Juliana, el rasgueo, en tanto en la guitarra como en el ukelele. Evelyn Castillo, ¿puedes leer entonces lo que significa pulso? Y aquí, amigas mías, mucha atención porque esto es muy importante que se entienda. Sí, dice pulso. Traducción del inglés. En música y teoría de la música, el pulso consiste en latidos en estímulos periódicos de corta duración idénticos, pero distintos, percibidos como puntos en el tiempo que ocurren en el nivel mensural. Ok, entonces desde la música y la teoría musical, el pulso es la velocidad de cualquier canción, ¿ok? ¿Sí? Son pulsaciones como asociados al corazón. Por tanto, cuando yo hable de un pulso o de una velocidad en un ejercicio, voy a colocar pulso o tiempo igual a 80. O voy a decir un pulso lento, o un pulso rápido, o un pulso mediano. Entonces, cuando estoy en presencia del pulso, lo que usted debe interpretar y reconocer inmediatamente es que estamos en presencia del fenómeno de la velocidad. Alejandra Miranda, ¿puedes leer acento? Un acento en música es un énfasis o relieve que se aplica en un determinado sonido, ya sea bajo la forma de nota o de acorde, ya sea como resultado de su contexto o específicamente indicado por un signo de acento. Ok. Un acento en la música es lo que denominamos el tiempo fuerte o como es la tilde en el lenguaje, ¿cierto, Evelyn Castillo? Cuando yo coloco un acento y coloco la tilde, me dice que debo enfatizar en el sonido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, amigas mías, vamos a hacer un ejercicio. Necesito que apaguen sus micrófonos. Y en casa vamos a hacer 4 golpes en la palma, donde cada golpe en el 1 va a ser el acento, para que podamos percibir esto. Y va a ser a un pulso o a una velocidad lenta. Por favor, escuchen. Entonces, yo coloco mi mano, mi palma de la mano hacia arriba, la mano izquierda, la mano derecha, y esta otra mano la aplaudo. ¿Ok? Entonces, fíjate una cosa. El tiempo uno va a ser así, después doy vuelta a mi mano, y el 2, el 3 y el 4. El 1 así, el 2, el 3 y el 4. Y vamos a hacer esa secuencia 4 veces. Atentas, por favor.
Miren y escuchen el ejemplo para después hacerlo. Y aquí estamos en presencia de un compás de 4/4 y el acento en el tiempo 1. Fíjate. ¿Se percibió el acento? Que siempre estaba en el 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alejandra Miranda, ¿puedes hacernos, por favor? Ya es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maravilloso, muy bien, muy bien, muy bien. Juliana, ¿puedes hacerlo, por favor? Vamos a mirar. Vamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maravilloso. Ok, Evelyn Faúndez, Evelyn Castillo, Saura Tabalí, ¿alguna pregunta en relación a esto o quedó claro lo que es el acento y la velocidad? ¿Sí? Quedó todo claro. Ok, cuando usted empiece a estudiar los ejercicios que el profesor Cristian le va a solicitar como prueba, usted ese pulso y esta palma lo va a trasladar a sus pies para que vaya haciendo el ejercicio. Entonces, porque sus manos van a estar ocupadas, o si no lo lleva en los pies de manera evidente, también lo puede ir internalizando de manera cognitiva. Pero es bueno que vaya en algún lugar que usted vaya sintiendo esta velocidad, este compás, y vaya sintiendo el acento. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, vamos por último a lo que significan los compases. Estos compases los vamos a ir viendo durante el taller, pero basta con decirles que hay dos grandes familias de compases, que son los binarios, o sea, los que vienen el 2/4, por ejemplo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. El acento siempre en el 1, Alejandra. 1, 2, 1, 2. El binario también 4/4, ¿verdad? Múltiplo de 2. Y dice 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3 y 4. ¿Verdad? Y tenemos la otra gran familia que son los ternarios, que son el tiempo de vals y el 6x8, que generalmente es cueca o tonada. El tiempo de vals, fíjate, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, vayan haciendo en casa, 1, 2 y 3, vamos, 1, 2 y 3, 1, 2 y, vamos Evelyn, 1, 2 y 3, y 1 y 2 y 3, ¿ok? Y el 6x8, son dos sucesiones de 3 y sería así, fíjate. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, amigas, tratemos de hacerlo, fíjate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eco. 1, 2, vamos, Valesca. 4, 5, 6 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Y ahí tenemos entonces los dos grandes familias de compases, binarios y ternarios. Amigas mías, para todos estos conceptos en su pizarra Classroom hay un video explicativo por cada concepto. Hay un video sobre compás, un video sobre acento, para que usted pueda ir estudiando en casa. ¿Perfecto? Y para finalizar esta parte, nos vamos a ir a los acordes. Sí, nosotros en este taller, durante las 12 clases, vamos a estudiar y yo pretendo que cada una de ustedes logre ejecutar estos acordes que están en esta tabla. Estos acordes, ¿qué es un acorde? ¿Alguien conoce el concepto de acorde? ¿No? Bueno, ahí lo está diciendo. Pero básicamente un acorde son dos o más notas ejecutadas al mismo tiempo. Suenan dos o más notas ejecutadas al mismo tiempo.
en la guitarra sería las seis cuerdas tocadas al mismo tiempo, ¿verdad? Y en el ukelele serían las cuatro cuerdas tocadas al mismo tiempo. Eso es un acorde. Y el acorde, además, es como el colchoncito que nos permite ir cantando la canción. O sea, si no hay acordes abajo, lo que estoy haciendo es cantando a capela. Pero como yo me voy a acompañar de la guitarra, es necesario que la guitarra o el ukelele vaya tocando una serie de acordes. Entonces, tenemos el acorde de mi menor que va a ser en clave americana. Recuerde que tiene que estudiarse esta clave americana. Cuando esté en presencia de una E mayúscula con una M minúscula, tenemos el mi menor. Y el mi mayor es solamente la letra mayúscula. Cuando no hay nada a mano derecha, estamos en presencia de un acorde mayor. El la menor, el la mayor, el re menor, el re mayor, el do mayor y el sol mayor. ¿Alguna duda hasta ahora, por favor? ¿No? A ver, entonces, Evelyn Faunde, ¿me puedes decir la clave americana de las notas? La nota La, ¿qué letra es, por favor? Nota La es A. Perfecto. ¿Sí? ¿Todas? Sí, todas. La nota Si, B, Do, C, Re, D, Mi, E, Fa, F y Sol, G. Maravilloso. Entonces, esas son las notas. Cuando yo tengo una E mayúscula con una M minúscula, estoy en presencia del acorde de Mi menor. Para las chicas, que aquí tenemos a puras chicas que están con guitarra, vamos a hacer en la parte final del taller de hoy un pequeño ejercicio para el estudio del acorde de Mi menor. ¿Ok? Entonces, don José Fuentes, ¿estamos en capacidad de proyectar las cápsulas sobre la explicación de la guitarra, los acordes, etcétera? Vamos con guitarra y con ukelele. Perfecto. Entonces, amigas, atención a estas pequeñitas cápsulas. Todo este material, insisto, va a estar en su pizarra de sala de clase Classroom. El ukelele. Ukelele, ¿verdad? Soprano. Ese es el que vamos a estudiar. El ukelele tiene cuatro cuerdas, a diferencia de... No se ve nada. Pero también vamos a hablar de la primera cuerda, siempre de abajo. Cristian, no se ve nada. No se ve. Entonces tenemos primera cuerda, segunda cuerda, tercera cuerda y cuarta cuerda. El ukelele, al ser tocada la nota al aire, la cuerda al aire, la primera cuerda debe dar una nota la. La segunda cuerda debe dar no una nada. Nota mi. La tercera cuerda no se ve nada. Nota do. Yeah. Y la cuarta y final, una nota sol. Y así afinamos el ukelele. Vamos a probar de otra forma, ¿ya? Ahora ven. Ahí sí. Sí. Sí, ahora se ve. Hola, soy Cristian Ortiz, director de Despertar Musical, y desde hoy seré tu tutor en este nuevo desafío de ukelele y guitarra. Un desafío que emprendes con conciencia, de saber que es un momento complejo, pero no imposible. Estudiando todos los días, 5 o 10 minutos, los ejercicios que aprenderás con nosotros, te aseguro que al final llegarás a un muy buen cuerpo. Este taller, Otra Cosa con Guitarra o Ukelele, está pensado en potenciar tus habilidades como educadora o técnico de párvulo cuando estás en sala. El repertorio que aquí
Al parecer tenemos unos problemas técnicos, no se puede reproducir. Vamos a pasar a la otra parte, José Fuentes, porque es necesario y toda vez que a las 7:30 tenemos que tener el otro grupo. Amigas, ese material va a estar en su sala de clases, pero básicamente era explicar un poquito lo que es el cómo se construyen los acordes y cómo usted lo va a leer. Vamos a ir a este primer ejercicio, vamos a explicar de qué se trata y qué es lo que está acá. No nos asustemos, ¿verdad? Esto es una partitura donde dice el ejercicio número 1 para el estudio del acorde de mi menor. ¿Logran ver toda la pantalla? Perfecto. En este apartado, donde está mi cursor, tenemos una llave de sol, que es esto, lo que va a estar sucediendo ahí por compás 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente hasta llegar al compás 29, 30, 31, hasta el 32. Ese es el ejercicio, ¿ok? Chicas, es muy necesario que la duda que tengan la puedan consultar ahora. En la parte de arriba va a ir sonando una melodía. O sea, usted no, por los momentos, no va a ejecutar la melodía. Lo que necesitamos es que ejecute el acorde del mi menor. Entonces, y acá está la tablatura, que es una forma de escribir cómo se va tocando la cuerda en esta melodía. Es algo que por ahora no necesito que le preste mayor atención, sino lo que me interesa a mí acá es que si se da cuenta, en el primer compás, acá arriba me dice que yo debo ejecutar un mi menor. ¿Se logra ver bien ese diagrama de acorde? ¿Sí? ¿Sí? Ok, mi menor. Tomen la guitarra, amigas mías, cada una, y van a ir entonces a su guitarra y con la mano izquierda, el dedo índice y el dedo medio. A ver, voy a activar mi... ¿Por qué no me veo? Iniciar mi video. Ok. En la guitarra tengo acá que esto son los trastes. ¿Ok? Entonces, en la segundo traste, usted va a... Se te escucha bajito, Cristian. En el segundo traste, usted va a colocar en el índice la quinta cuerda y la va a apretar muy suave. No apriete muy fuerte todavía porque le van a empezar a salir unos callitos. Y el dedo medio, la cuarta cuerda en el segundo traste. Y queda así. ¿Sí? ¿Pueden mostrarme a cámara? A ver si están haciendo... Muy bien, Evelyn Castillo. Perfecto. Alejandra, muy bien. Juliana Bobadilla. Perfecto, claro, eso es lo que pasa porque la guitarra está para la zurda. Vamos a tener que ver ese tema. Isaura, entonces, Isaura, el segundo traste, tienes un dedo en el primer traste, entonces quinta y cuarta cuerda en el segundo traste, quinta y cuarta cuerda en el segundo traste. Exactamente. Y entonces van a ser... Por cada compás van a hacer un rasgueo. De esta manera, chicas. 1, 2, 3, 4 y 1. 2, 3, 4 y 1. 2, 3, 4 y 1. Cada 4 golpes voy a hacer solamente este ejercicio. Voy a pasar la mano derecha por toda la guitarra, las 6 cuerdas. ¿Perfecto? Muy bien, tienen que cerrar el micrófono porque ahora vamos a tratar de ejecutar esta partitura. Isaura, necesito que apagues tu micrófono y vamos, antes de ejecutar, vamos a escuchar lo que va a pasar acá. Hay un pulso y dice así.
Tercer compás. ¿Se da cuenta? ¿Se escucha? Entonces, en cada primer tiempo viene el acorde de la guitarra. ¡Bram! Vamos a tratar de agarrar eso. ¡Bram! ¡Bram! Vamos, todas. Y dice... ¡Bram! Y ahora, cada dos, fíjate. ¡Bram! ¡Bram! Vamos, amigas. ¡Bram! ¡Bram! Y... estamos acá arriba. Dos. Uno. Dos. Vamos de nuevo. Ram. Ram. Eso. Y ahora volvemos cada cuatro. Y ahora cambia cada dos. Uno. Dos. Vamos. Pran. 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 Ok. Este es el primer ejercicio que usted va a tener que estudiar. ¿Verdad? Entonces lo vamos a hacer del principio, amigas mías. Tratemos de ir haciendo toda la partitura para ir cerrando el momento de hoy. Entonces aquí hay elementos varios. Son los compases, ¿verdad? Hay un pulso lento que está en cuatro cuartos y que usted debe ir interiorizando, ¿verdad? Usted ya tiene una tarea asignada. Se tiene que grabar un videíto haciendo esta partitura. Vamos, amigas, entonces, para poder realizarlo. Todas con su guitarra en mano. Y dice... vamos, amigas, y dice... tercer compás, vamos. Quiero verlas, quiero verlas. Quinto compás. Vamos al compás 13.
empezando. Y se acaba. Muy bien, Evelyn Castillo, cuéntame. Muy complejo, estamos bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras comentarnos? No, súper bien. No me salió complejo, así que súper. Y entusiasmada por seguir aprendiendo, ¿no? Ya. ¿Se escuchó bien el archivo? ¿Pudiste visualizar bien la partitura, el ejercicio? ¿Se sintió el pulso? Sí, sí, súper bien. Sí. Maravilloso. Gracias. Alejandra Miranda. Sí, bien, súper bien, súper bien. Ya, ¿ya conocíamos este acorde, Alejandra? No. El mi menor, perfecto, muy bien. Evelyn Faúndez. Sí, me quedó una duda. Dígame. ¿Qué momento...? No logré captar en qué momento cambiaba a tocar al segundo. Ay, es que no sé los conceptos, pero primero era más lento y después tocaba más rápido, algo así. Ya, perfecto. Es interesante que hayan dudas, amigas. La canción está toda en un pulso lento de 60 y tantos pulsaciones. Está siempre en esta cadencia. No es que sea más rápida en algún momento. Lo que sintieron es que el acorde en algunos momentos se tocó dos veces en un compás. ¿Ya? La mayoría del ejercicio está haciendo que usted toque el acorde de mi menor en cuatro tiempos, que lo deje suelto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, y suena, ¿verdad? Suena completamente el acorde, inunda los cuatro tiempos del compás, ¿verdad? Pero hay unas partes donde el acorde se toca en el tiempo 1 y en el tiempo 3. Y es así, fíjate, el mismo pulso. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces lo que sentiste es que la mayoría del ejercicio es para ir afinando, o sea, ir incorporando este movimiento en tiempo de 4. Pero después se hace en 1, 2, 3 y 4. ¿En qué parte de la partitura eso está situado acá? Aquí, si te das cuenta, en el compás 21 dice mi menor, pero no aparece nada más hasta el otro compás. ¿Te das cuenta, Evelyn? Y para todas ustedes, amiga, ¿se da cuenta o no? ¿Sí? En el compás 29, por ejemplo, que estamos acá, ¿lo logran ver? En el compás 29 está S y después aparece S, y mira, aparece dos veces en un compás, por lo tanto, 1, 2, 3, 4, ahí está, ¿bien? Perfecto, Juliana Bobadilla, te escuchamos a ti, y vamos cerrando porque nos tenemos que ir al segundo grupo. No entiendo nada, no, mira, ¿cómo? Está bien, entendí todos los materiales, 1, 2, 3, 4, ya, después 1, 2, 3, ya. Pero no puedo, no sé, no entiendo dónde lo leo. No entiendo. Pero me voy a meter, voy a leer, porque igual escucho como medio cortado esta cuestión de las clases, así son atroz. Ya. Pero me voy a meter y voy a verlo bien para poder entender todo de nuevo, ¿ya? Juliana, en la clase que queda grabada. No entiendo leerlo en la partitura. Sí. La clase queda grabada y la puedes volver a ver. Y esto. Sí. El material teórico que es claramente que ahí al leerlo te va a poder quedar aún más claro. Y si continúan teniendo dudas, por favor escríbanme a mi WhatsApp y yo puedo ir respondiendo algunas dudas. ¿Dale? Sí, gracias. Sí, lo sé. Muchas gracias.
Muy bien. Amigas mías, un placer. Nos vemos en 2 semanas más para su segunda clase. Métanse a su pizarra Classroom. Tienen que activar su cuenta en la pizarra Classroom. Ahí está todo el material y está la evaluación que Cristian, tienen que realizar. ¿Y dónde me meto a eso? Mire, eso lo hablan con José Fuente, que él es el encargado de ir guiándolas eso, en todo ya. El proceso. ¿Dale? Ya, ok. Muy bien. Que estén muy bien. Chao. Gracias, chao. Dos semanas más. Chao. Chao. Ánimo, vamos. Chao. Gracias. Chao, chao.